Águila Tours, Los Tres Toños en Valladolid, Yucatán, celebró su primer aniversario de estar ofreciendo al público en general y a los visitantes a la ciudad vallisoletana el tequila Los Tres Toños, que abrió sus puertas el 19 de enero del 2013 y que este fin de semana brindó a los habitantes de esta ciudad una noche mexicana a fin de celebración, donde el público asistente pudo apreciar los tradicionales bailes folclóricos con atuendos típicos y coloridos de diversas regiones de nuestro país. Esta velada estuvo amenizada por Amate, un grupo de aproximadamente 25 artistas radicando en Playa del Carmen, que dieron muestra de su talento al mostrar coreografías de los estados de Veracruz, Jalisco, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Oaxaca, y el que sin duda alguna cautivó al público en general fue el estado de Nayarit. El festejo se llevó a cabo en el cruzamiento de la famosa Cinco Calles o Calzada de los Frailes, lugar donde se encuentra actualmente el Free Tequila Tours Los Tres Toños, que durante la noche del domingo dio cabida a decenas de vallisoletanos y turistas que paseaban por el lugar y disfrutaron de la velada. En este evento estuvo el responsable operativo de la marca, Fernando Real, quien en compañía de Antonio Delgadillo y Sofía Ramírez, propietario y gerente de ventas de tequila Los Tres Toños respectivamente en Yucatán y Quintana Roo, dieron la bienvenida a los invitados. En el acto protocolario estuvo presente el responsable de la Dirección de Fomento Turístico del municipio de Valladolid, quien dijo que este tipo de eventos son importantes y generan mayor interés de los visitantes de llegar a esta ciudad, mismo que continuarán apoyando a tal forma que ya existe el proyecto del ayuntamiento de convertir la Calzada de los Frailes o las Cinco Calles en un paso peatonal, lo que vendrá a darle mayor vida a esta zona de la ciudad. Y pues más que nada vengo en representación del señor presidente Roger David Alcocer García para externarles una felicitación y un fraterno abrazo y motivar para que pues sigan apostando a la materia turística. Hoy estuvimos en el informe del señor gobernador Rolando Zapata Bello, en la cual uno de los compromisos a refrendar en este 2014 es consolidar la materia turística, en especial aquí en Valladolid, pueblo mágico, y en la parte de lo que es el Oriente Maya. Aplaudimos ese tipo de empresas que vienen a apostar aquí en Valladolid, porque sabemos que ustedes son una empresa foránea, pero ya vallisoletana, que día con día están trabajando junto con el sector turístico de Valladolid para ofrecer empleos, ofrecer alternativas económicas que beneficien y que se queden aquí en Valladolid, y eso es algo muy importante que debemos seguir fomentando. Los proyectos que tenemos para este año 2014 es la infraestructura de la macroproyección en el convento de San Bernardino de Siena. Están en los planes de que esta, la avenida o la calzada de los Frailes, se convierta en un acceso peatonal que puedan disfrutar no solamente los vallisoletanos, sino los turistas. ¿Por qué no decirlo? Una pequeña quinta avenida, ¿no?, donde podamos encontrar diferentes negocios de comida, de artesanías, culturales, para que también la familia pueda disfrutar. Sin mayor comentario, pues agradecerles y felicitarles, y pues que sigan adelante y que vengan más triunfos y éxitos. Muchas gracias.